Durante la jornada del viernes, se abrió una nueva investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las dudosas actividades financieras del Juan Carlos y Recordemos que a fines del mes pasado, el Servicio de Prevención de Blanqueamiento de Capitales del Banco de España emitió un informe donde apunta a la existencia de algunas sociedades sospechosas que involucran al rey emérito. Tras darse a conocer esta información, la fiscal Dolores Delgado tomó la determinación de iniciar un nuevo avance donde se investiga dos partes de las sociedades ilícitas que involucran a Juan Carlos. En una de las investigaciones el fiscal Juan Ignacio Campos intenta sacar a la luz algunos cobros que realizó el rey emérito de comisiones ilícitas por las obras de Ave a la Meca. Si bien no hay pruebas, lo que se destaca en segundo lugar se busca esclarecer cuál es la relación que mantiene el padre de Felipe VI con los fondos de un empresario mexicano, una pieza que aún está abierta en la Fiscalía del Supremo. Finalmente, como ya se había mencionado, la tercera indagatoria tiene que ver con las cuantas que el rey Juan Carlos tiene en paraísos fiscales. La fiscalía busca dejar en claro los movimientos financieros que se escondieron al fisco español y que se hicieron durante el tiempo posterior a la abdicación en el año 2014, lo cual complica la situación del monarca. Por su parte, el fiscal Alejandro Luzón, perteneciente al sector de anticorrupción, aseguró que la investigación recién se está gestando y que es muy pronto para determinar si hubo una contravención.